Buen día, Rey. Buen día, José. Bendiciones. Buen día, Eduardo. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios.
Buen día, Eduardo. Eduardo, disculpe si me logras escuchar. Hablé con Edgardo. Él va a estar entrando a las 9 de la mañana para que estén anuentes, pues, de que vamos a estar esperando un par de minutos más para su ingreso e iniciar la sesión.
Dejó la carta. Sí. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Rey, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Eduardo, ¿estás con nosotros? Les estábamos viendo por algunos momentos. Sí, estoy aquí, Rey. Excelente. Bueno, la verdad que no queremos tomarle mayor tiempo del que realmente necesitamos para la sesión. De hecho, como ya saben, esta sesión es específicamente para revisar esos dos últimos acuerdos, o mejor dicho, la retroalimentación de estos dos últimos acuerdos que se consensuaron en la mesa y que pues tenían que cumplir su tiempo en la plataforma de cara a la ciudadanía y esperar pues si tenían algún tipo de comentario, algún tipo de retroalimentación por parte de ellos. Debo adelantarles pues que no, en efecto, toda vez que al final no parecía tener algún tema de feedback en particular en comparación con el primero que tuvimos, así que no hay mayor relevancia o referencia en ese tema, pero sí permítanme por favor compartirles pantalla para que puedan ver esa retroalimentación, que de hecho es un Excel que realmente nos comparte la organización del proyecto de cara a cualquier comentario que se haya podido extraer de la plataforma. Permítanme un momento, por favor. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Rey. Excelente. Ok, este es el archivo completo que de igual forma le vamos a compartir y ya tiene el consolidado de todo el feedback que pudo haberse recibido a través de Ágora para cada uno de los 9 acuerdos que consensuamos en esta mesa temática de deporte de la región transísmica. Ya los primeros los vimos, me voy a hacer foco en estos dos últimos que estaba relacionado. Permítanme, le aumento un poquito para que puedan verlo mejor acá, porque lo pueden ver mejor. Estos dos últimos estaban relacionados a específicamente el problema y la solución eran este. Se ha identificado que no se cuenta con suficientes infraestructuras deportivas y áreas recreativas para la realización de diferentes modalidades en el deporte, así como también la falta de mantenimiento, reacondicionamiento y equipamiento de las infraestructuras y áreas existentes. Y la solución que se estaba proponiendo es realizar un inventario de toda la infraestructura deportiva, de actividad física y recreativa a nivel nacional, con el objetivo de identificar el estado actual de estas y así poder ejecutar acciones correspondientes para la creación, gestión e implementación de estas infraestructuras, su equipamiento, recondicionamiento y mantenimiento, asegurando su sostenibilidad a largo plazo. Creo que, si no mal recuerdo, Edgardo, ahí metíamos el tema de recreación, ¿no? Actividad física y recreación por el tema de que realmente tomar en cuenta todas las aristas en el caso del deporte. No solamente el deporte como tal, sino actividad física y recreativa. Creo que era tu recomendación en ese punto. Luego de la revisión y la publicación de esta información, pues no ha recibido mayor comentarios. Esta columna que está son los dislikes, estos son los likes, la J son los likes. Entonces, no tiene mayor tema, no ni dislike ni like. Así que para que lo tomemos en cuenta, ese es el primero. El segundo estaba enfocado a. Y paso a leer, se identifica la necesidad de creación y desarrollo de programas deportivos en las comunidades, escuelas, colegios y universidades, enfocado a los niños y a la juventud. Se propone ejecución de programas integrales focalizado a la actividad física y el deporte recreativo implementado por el Estado
involucrando a todas las instituciones de educación, deporte, salud y seguridad, con el apoyo del sector privado. Esto tendría como objetivo fortalecer una cultura deportiva social activa en los barrios, comunidades y centros educativos. Este es el último de los acuerdos. En efecto, tampoco tuvo likes ni dislikes. Básicamente, de esta manera quedarían publicados tal cual como se publicaron inicialmente como acuerdos iniciales. Ahora pasarían a ser acuerdos finales y exitosamente pasarían a ser insumo de las comisiones nacionales que ya iniciaron a sesionar. Esto pues cierra básicamente el éxito. Rey, disculpa. Te escucho, sí. Ahí en ese acuerdo que hay a presidencia nacional dice comunidad, ya eso no se puede hacer ni un cambio, ni ajuste, ni una palabra menos, ni una palabra más. Entendería que no. Cualquier okay. Tendría que elevarlo. Bueno, como sabrás, pues al final estamos ya en la última sesión. Por eso más que todo, porque sería el resultado final. ¿Tú tenías algún comentario en particular? No, porque lo que ahí nada más solamente en ese acuerdo que se propone ejecución de programas integrales focalizados a la actividad física y el deporte recreativo implementado por el Estado involucrando a todas las instituciones de educación. O sea, va como prioridad la educación, después el deporte, que sería en este caso para el deporte, salud, que sería el MINSA y seguridad, que puede ser lo que es el Ministerio de Gobierno o en cada caso la policía, etcétera. Con el apoyo del sector privado, estamos bien. Después, esto tendría como objetivo fortalecer la cultura deportiva social activa en los barrios, que es importante porque en los barrios y las comunidades donde están también los centros educativos. Y los barrios obviamente incluyen lo que es la comunidad, pero ahí nos faltó fue y las universidades, porque también habría que tratar de que esto también tenga un impacto, porque arriba hablábamos de universidades, universidades enfocadas a los niños y a la juventud, o sea, un poco el tema de la universidad, pero bueno, listo, era realmente como para ampliar un poquito más, ¿no? Porque realmente ya sabemos que aquí el deporte a nivel universitario no está desarrollado, ni tampoco es una obligación en las universidades, tanto públicas como privadas. Correcto. O sea, como tanto públicas y privadas, porque de hecho no es una exigencia que se le pida a los estudiantes tener que hacer actividades físicas, llámese como materia o extracurriculares dentro de una universidad, que debería ser. Pero como aquí en Panamá tenemos un gran porcentaje de la población universitaria estudia de tarde noche, porque la mayoría son profesionales. Vamos a ver la realidad de Panamá, ¿no? La mayoría, si uno mira, y eso son estadísticas que debería las universidades arrojarlas, ¿qué tanto porcentaje en la diurna hay de estudiantes contra el porcentaje de los que estudian tarde y noche o sabatino, que también se ha vuelto una tendencia, porque mucha gente dice, prefiero entrar a la universidad e ir a estudiar los sábados de las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, porque te digo que yo saqué una licenciatura solamente los sábados porque se me hacía imposible ir los días de semana. Pero dado esto que hay una experiencia, no hay una política obligatoria en la universidad de dar actividad física. Entonces, puede ser por muchas razones, porque también como van muchos adultos a las universidades, y adultos mayores también, cuando hablamos de adultos, no necesariamente tienen que ser personas de tercera edad, las personas que ya tienen 40, 50 años, entonces me imagino que muchos verán que sería como ridículo poner a una persona de 45 años a tener que ir a hacer 2 horas de actividad física en la universidad en el gimnasio. No se siente, es un paradigma interesante, pero a la vez también te pregunta, ¿esa persona qué tipo de actividad física está haciendo para su entorno de su salud personal? O sea, que es lo que habíamos hablado de fondo, que esas son las políticas integrales que Panamá como país ha fallado y que obviamente a la final tiene a una población totalmente enfermiza en ese sentido, ¿no? Es interesante, ¿no? Vuelve. Me va a quedar bien claro aquí para la parte a nivel nacional, a ver cómo eso se puede ampliar, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, de hecho, un poco interesante, no estoy seguro, tendría que ver la grabación, pero el concepto de centro educativo
de repente pudiera entenderse también como abarcador, tan abarcador o amplio que pudiera contemplar colegios y universidades. Esperemos que sí, esperemos que sí, quede claro. Así, ¿no? Porque o sea, cuando habla de centros educativos, todo el mundo piensa es como en parvulario, en los COIF, sí. En las escuelas primarias, en lo que es la premedia y la media, entonces como que se quedan ahí. Entonces no alcanza a nivel universitario, ¿no? O sea, queda como libre, al garete. Porque la verdad que yo siento que las universidades todas están así. Todas están como libres al garete. No hay buena integración, ¿no? No, y tampoco, yo te mencionaba, te interrumpí hace un momento, y disculpa, que cuando el punto que tú mencionas por efecto de las universidades comparado con otros países que tienen, obviamente, un gran empuje, de hecho son parte de los focos de generadores de altos atletas en todas las ramas, y son peleados incluso el tema de a qué universidades vas, porque también de eso depende el prestigio y demás a nivel deportivo y profesional, obviamente. Aquí obviamente no existe eso. Faltarán muy buen par de años para que de repente eso se desarrolle de esa manera, pero no lo hay. Y esa es una realidad. Tampoco de repente existe una preocupación fuerte porque las universidades sean generadoras de atletas de alto rendimiento, si se quisiera ver de esa manera, o de equipos altamente profesionales en materia deportiva. Entonces, sí, entiendo muy bien el punto. No, y también hay que ver una realidad también dentro de todo esto. Rey, también hay una educación tardía porque la verdad, ahí donde tú ves el tema de la desintegración familiar y el atraso con una persona. Mira, esos dichos que ya conocemos y que nunca es tarde para aprender y para volver a estudiar. Sin embargo, es una realidad. No es lo mismo estudiar una universidad entre los 19 y los 24 años de edad a ir a estudiar a una universidad a partir de los 35 o 38 o 42 años, cuando ya tú tienes que ir a un trabajo, cuando ya de repente ya tienes un hogar y una familia y hijos y responsabilidades, y que realmente tú vas a la universidad como un ciclo de poder concluir algo que tú lo debiste haber concluido en tu adolescencia o en tu juventud temprana, no a tu juventud tardía, y que de alguna manera pues la gente hace ese esfuerzo en Panamá de ir. Eso sería interesante ver los índices en las universidades, tanto públicas y privadas, cuántas personas realmente arriba de 35 años están estudiando en las escuelas, en las universidades. ¿Por qué? Porque eso te indica de que este también es producto de falla en nuestro sistema educativo, de que mucha gente, la situación económica, social y de la desintegración que tiene la familia panameña, que es el rol de los papás de ayudar a dejar a sus hijos fortalecidos, se va perdiendo y se ha perdido en el tiempo. Entonces, pues a la final los chicos a los 18 años, ¿qué le toca? Tienes que ir a trabajar, a ver qué vas a sobrevivir. Llámese, como dice buen panameño, a tirar pico y pala, vete a trabajar una construcción, trabajar en una tienda. Entonces, ese muchacho que entra a la vida laboral temprana, él va dejando caminos ya vacíos en su vida activa profesional, porque ya pues, se enfoca a trabajar, se mete en trabajo que le ocupa más de 8 horas, y a la final van pasando, digo, cuando ese muchacho abre los ojos, ya tiene 25, 30 años. Entonces, cuando va a ver, ya se casó, se involucró con una relación, ya tiene un hijo, o sea, ya entonces el ver la universidad ya lo ve como un problema, no como una oportunidad para poder inclusive pensar más en mejorar su estilo de vida financiero, sino que ya lo ve como una carga y dice, no, hombre, yo no tengo tiempo para estudiar, tengo que ver cómo ahora mantengo el chiquillo que tengo. Esas son las realidades que no hablamos en nuestra sociedad panameña. Entonces, claro, cuando tú ves a la familia inglesa, a la familia norteamericana, o sea, ese es el concepto, ¿no? Los muchachos van a las universidades a las edades que deben de ir a las universidades. Entre los 18 y los 25 años máximo, que es tu edad productiva para estar en un college donde tú vas a tener esa exigencia de que tú tienes que rendir académicamente y también te involucras a las actividades deportivas de las universidades. De hecho, yo creo que uno de los grandes éxitos de las universidades en Estados Unidos es precisamente, si te pones a ver, son los programas deportivos que tienen las universidades en los Estados Unidos. Y todo el papá aquí panameño, clase media, que aspira a mandar a su hija a estudiar afuera, siempre te busca las mejores universidades de Estados Unidos. Ah, no, porque esta es especialista en fútbol americano, porque esta no es solamente fútbol americano, esta es béisbol, esta es baloncesto, esta es natación, esta es gimnasia,
O sea, me explico. Entonces, saben claro. Que encaminan a sus hijos a una vida deportiva porque son universidades que están enfocadas a eso. Y que le permita al estudiante de que si eres bueno en el deporte, o sea, puedes ganar plata porque te pueden contratar en equipo. Me explico. Pero esas son las cosas que en Panamá, como país, hemos perdido un poco la dirección. Y bueno, ni modo, es la realidad de nuestro país que... Como tú dices, va a tomar muchos años de crear políticas que alcancen esa ideología que debe de ser, ¿no? No, no es imposible, pero hay que ser realista. Esto es un tema que tomará tiempo. Listo. Yo quisiera... Sí, perdón, disculpa. Hasta aquí hago mi breve intervención, que son muy profundas siempre, ¿no? No, pero tienes el escenario para seguirla, Edgardo, por lo menos tú en tu caso, ¿no? Tienes el escenario para seguirla. En el caso nuestro, Eduardo sí me había pedido puntualmente, él está en un tema de semifinales, Eduardo. ¿Eduardo? Sí, correcto, Rey. Correcto, está en un tema de semifinales, por eso quise ser un poco puntual y a pesar de que realmente hoy es nuestra última sesión, ahora soy yo el que voy a querer un poco de repente extenderme en unas últimas palabras porque realmente tampoco puedo ocupar mucho el tiempo de Eduardo. Yo sí que quisiera realmente despedir esta sesión con un fuerte sentimiento de nunca pensé aprender un poco más del tema de deporte en Panamá, que no es mi rubro, le soy bien sincero, como le dije en sesiones muy al inicio. No es mi rubro donde me desenvuelvo. En el caso de ustedes dos, sí lo es. Y nunca pensé ver también tan de cerca cuáles son las necesidades que uno de repente ve en la pantalla, en las noticias, una que otra entrevista por ahí, porque me gusta ver noticias, eso sí. Tan cercano a lo que uno de repente piensa, se imagina o ve en un reportaje o una simple noticia. Hay, y más que todo también el feedback que uno recibe de la data que se manejó en el proyecto, obviamente te da un conocimiento más amplio de lo con lo cual uno ingresó en el caso nuestro, como proyecto. Y más que todo quisiera hacerle una exhortación, Eduardo, Edgardo, ustedes que sí se mueven en ese ambiente, ustedes que han visto esta tercera etapa y Edgardo, en tu caso, estás viendo la cuarta etapa también. A no desmayar, por más complicado y duro que se vea la situación de que si va a cambiar o no va a cambiar, si va a rendir frutos o no va a rendir frutos, de repente un esfuerzo como este. Porque es, no sé si decir la palabra correcta, sería hasta un poco irresponsable. En mi caso, hablo para mí y hablo de mí, de repente decir no voy a hacer más nada, participé de repente en un proyecto aproximadamente de 5 o 6 meses, en el cual solo di lo que podía dar en ese tiempo. La verdad, yo me siento muy comprometido después de todo este proyecto. No es lo mismo estar dentro de, y yo me imagino que ustedes tienen muchos más años, yo solamente tengo un par de meses de haber visto esto un poco más de cerca, y ustedes tienen años de estar viendo este tema. No es lo mismo salir de tu confort normal, donde tú ves, como ya les digo, una noticia, a entender las necesidades, cómo lo ve la ciudadanía y todos los obstáculos que de una u otra forma se pudieran ver, que pudieran decir, esto no vale, ¿para qué voy a rendir yo tanto esfuerzo si esto al final no va a rendir fruto? Yo discrepo mucho de eso. Yo creo muy fielmente, indistintamente del tema político, no estoy compartiendo ningún tema político en este momento, pero sí creo muy fielmente que este tipo de proyectos, este y otros que sé que están andando, sí pueden rendir y tienen el potencial de rendir muy buenos frutos si uno le mete el empeño y se empapa. Y por eso yo también decidí en mi momento, después de solamente ver noticias así, decidir levantar mi mano, si me aceptan, voy, y me aceptaron y entré en este proyecto y creo que hice lo mejor posible hasta este momento, lo cual no quiere decir que puedo seguir haciendo en otros ambientes de cara al tema deporte. Entonces, ustedes que están ahí, que de repente ya han visto mucho camino, mucho más camino, altas y bajas, insatisfacciones, éxitos, la verdad es nuestro sentir, no creo que sea lo menos por parte de José, nuestro sentir por parte de la organización también, de que realmente se hagan los esfuerzos y más allá,
esa milla de extra de la cual en algún momento pensamos incluso en sesiones adicionales, darlas, porque al final hay un montón de gente que está atrás, hay un montón de gente que está en la fila y que se sigue esforzando y que se seguirá esforzando por tratar de ver cómo realmente su talento, su necesidad, sea escuchada, sea valorada y se lleve adelante. Y sea una persona exitosa dentro de lo que le gusta hacer. Porque estoy seguro que la gente que se está preparando como atleta y que ya es atleta incluso concursando internacionalmente, no hace esto solo por ganar dinero. Les gusta. Y por eso han logrado muchos de los éxitos que se ha cosechado hasta este momento. Porque sí creo que se ha cosechado muchos éxitos. Entonces, la verdad de mi parte es decirle, no desmayen, por más que no dejen de creer, que esa es la palabrita clave, no dejen de creer, por más que de repente puedan ver que en algunos escenarios, algunos espacios o algunos momentos, no se pueda ver que se avanza o se saque resultados que uno esperaba, porque a veces también no son los tiempos nuestros, sino también, yo digo, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, creo muy, muy fielmente en eso. Me llevo una tremenda experiencia. Yo creo que en algún momento, por algunos mensajes te lo compartí, Edgardo, me llevo una muy buena experiencia. Me hubiese encantado enormemente estar en una siguiente etapa, más allá de ver solo a ver a qué pasa, sino en realmente aportar. Me llevo una nueva experiencia, porque de repente uno se cierra, ¿verdad? En su caja de confort o en su espacio de donde uno se desarrolla o las líneas de trabajo donde uno se desarrolla y no ve más nada a los lados o otros rubros, como en este caso en el deporte, a mí me ha dado una tremenda experiencia y no digo que me ha dado de un lado, ¿verdad? Para poner la otra mejilla, sino que realmente me ha hecho entender con base necesaria, por lo menos, qué está pasando en el tema del deporte y en dónde están de repente las mayores oportunidades de mejora. A veces se dice mucho que se trata de tema de ganas, hay una palabrita que utilizan mucho, no hay muchas, voy a decirle ganas, ahorita no me sale la palabra, o de poder hacer que se hagan las cosas, en este caso, que se desarrollen políticas, eliminan todo este tema de, no políticas, sino de conflictos de intereses que impiden de una u otra forma desarrollar el tema deporte en Panamá. A niveles que realmente lo merece Panamá. Más allá de decir solamente a niveles comparándonos con otros países. Entonces, mi exhortación es, no desmayen. Crean que el trabajo que ustedes han hecho hasta ahora es de mucho valor y crean que el trabajo que aún pueden seguir haciendo fuera de este proyecto incluso puede ser de mucho valor. Porque yo le decía a mi esposa en algún momento, o sea, hay frases, hay palabras que nos hemos encontrado que no tiene el mayor sentido y hay que ver cómo lo organizamos. Entonces, esa persona, a pesar de eso, lo escribió. Esa persona, a pesar de eso, dijo, alzo mi mano. Entonces, uno debe valorar también eso. Si uno quiere que lo valoren, también uno debe valorar lo poco que incluso pueda dar una persona que de repente no tiene muchos estudios, pero está viendo la realidad, está palpando la realidad. Y más si tiene un familiar, pues que ve que tampoco se le apoya mucho. Entonces, a mí me deja una gran experiencia este proyecto, no lo voy a olvidar y dentro de lo que me sea posible aportar un grano de arena fuera, pues con mucho gusto buscaré la manera de hacerlo y de hecho también, pues tengo tres niñas que les encanta hacer de todo y me gustaría que el tema de deporte, no solamente a nivel general, sino más avanzado, sea más que un pilar, algo que realmente ellas valoren y les sirva y puedan hacer algo en algún momento. Entonces, siendo estas mis últimas palabras, les agradezco muchísimo todo el tiempo, la dedicación, porque sé que es complicado, sé que todos están en diferentes frentes, pero haber aportado todo este tiempo hasta hoy y que el resultado realmente pase a la siguiente etapa, para mí también me llena de satisfacción, porque digo, ustedes creyeron en esto, o por lo menos así, eso es lo que me han transmitido, creyeron en esto y por eso aquí están. También de forma general, pues agradecer a los demás comisionados que sé que tienen diferentes cosas que hacer, pero también creyeron, invirtieron su tiempo e hicieron su aporte en estas comisiones. De nada más está decir, espero que si en algún momento tengamos la oportunidad de conocernos físicamente, presencialmente, espero tener esa oportunidad más adelante. Y por qué no, pues si en algún momento se abre la oportunidad de poder colaborarles en algo, pues estamos a la orden.
Claro. Por mi parte, estas serían mis palabras. Edgardo, perdón, sí. Gracias, Rey, por tu apertura, de tu sensibilidad humana, por todo el equipo de trabajo que también ha habido detrás de ustedes también. Sé que aquí ha habido mucha apertura y mucha sentido de patriotismo y de sentido de pertenencia. Y bueno, pues yo también me siento muy honrado de haber conocido a cada uno de los compañeros. Esperemos a ver si nos podemos en un momento dado reencontrar y estrechar las manos. Yo, si quieres, puedo dejar muy abiertamente y aquí en cámara mi experiencia como ciudadano, como un deportista, como un dirigente que empecé prácticamente a los 17 años, ese sentir de querer mantener mi deporte de las bicicletas BMX desde la época de 1988 que empecé, y todo el proceso de aprendizaje que tiene a lo largo de los años. Es decirte que lo invito a todos y al resto de los compañeros a que se sumen a este movimiento que nosotros en un momento dado creamos con mucho afán de buscar estos cambios, que es Pro Deporte, que mucha gente a lo mejor no lo entendió en el momento, que hemos hecho un gran ruido, hemos hecho grandes aportes, porque realmente salimos de un esquema real, porque conocemos cómo se ha manejado la forma de la política de Estado en los últimos años, conocemos la falencia que tiene realmente el sistema deportivo panameño, que no lo tiene, que no existe un sistema deportivo y que hemos estado viendo en politiquería, sin una clara planificación de país, qué es lo que queremos. Y como tú bien lo dices, al final tenemos hijos, nuestros hijos están recibiendo el producto de un país que no le está ofreciendo realmente algo que a ellos les sea beneficioso, y que queda a discreción de cada padre buscar las alternativas, y que realmente se está desperdiciando mucho talento en el país a raíz de esto. Entonces, yo lo que sí pude ver y percatarme en este tiempo es que toda la gente que está involucrada en el tema deportivo es tan amplia, es tan grande. Todos tú te sientas con todos y todos quieren solucionar el problema deportivo. Todos tienen la respuesta. Todos tenemos conocimiento para decir, no, yo sé qué es lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Que como sociedad civil no existe hasta el día de hoy y un movimiento que sea representativo, legítimo, que salga de estructura de padres y involucrados en el deporte, que podamos llevar ese proceso de buscar los cambios que se requieren, que son a la final cambios que hay que sentarse con los políticos en las mesas para tomar las decisiones, porque a la final toda la política, y lo hemos visto y lo hemos evidenciado a través de todos estos talleres e intervenciones, aquí hay una toma de decisión muy fuerte sobre el Ejecutivo y el Presidente de la República de turno y su gobierno de turno sobre las políticas de Estado, y mientras que no tengamos un libreto, un formato claro de cuál es la ruta a seguir, cada gobierno que va a llegar va a venir a implementar algunas acciones que ya para mí las muchas son tardías, porque muchas de estas acciones ya se han puesto en práctica en los últimos 40 años y no han funcionado, porque tú no puedes mirar el deporte en una manera quinquenal, tú tienes que mirar con el deporte a una medida a largo plazo, porque un niño que tú agarras hoy entre los 2 y 5 años, ese niño tú lo tienes que trabajar a largo plazo para que tú puedas entonces ver ese fruto de esa semilla que tú empezaste a trabajar. Entonces, Panamá requiere tener una organización fuerte, sólida, que pueda ir llevando y acompañando a los gobiernos, porque los gobiernos no son permanentes, son rotativos y cambian. Pero las organizaciones, si tienen una filosofía, que es lo que hemos estado tratando de crear en Prodeporte, es llevar esa filosofía que se mantenga en el tiempo, para ir acompañando a los diferentes gobiernos que vienen, diciendo, no, señor, aquí hay un libreto, este es el camino a seguir, sigamos el camino. Así que les invito a todo el resto de los compañeros a que un momento nos tomemos un café y conversemos e invitarlo, porque aquí se va a necesitar mucha gente. Yo creo que el tema colectivo, parte de la educación, nos ha hecho perder de que para poder transformar un país tú necesitas de la comunidad. O sea, la persona como individuo, como ser, como ciudadano, es tan vital y tan importante en la renovación y los cambios de la política social de un país, que todavía la sociedad panameña está retardida en eso y no la ha entendido, de que eso no se trata de que si yo voy a depositar cada 5 años un voto, yo me desconecto. O sea, mi voto es para que alguien llegue a ocupar un cargo público que yo lo estoy poniendo ahí, pero mi participación ciudadana tiene más valor que esa persona
porque hay muchas maneras que el ciudadano activamente puede empezar a trabajar de las comunidades para buscar esos cambios. Porque a la final, cuando los políticos se sientan en las sillas, los políticos quedan solos entre su escritorio, su oficina y su silla, y reciben lastimosamente las peores orientaciones y las peores, digamos, decisiones se toman mal porque no tienen cómo consensuar el poderío de la ciudadanía. Como dice Omar Torrijos, el que más pregunta menos se equivoca. El que escucha realmente el pueblo, nunca vas a tener una ofuscación social porque estás dando la respuesta, porque la gente sabe cuáles son las necesidades en los barrios. Entonces yo creo que cuando tú estás en una oficina refrigerada, y es lo que le pasa a la mayoría de los que llegan a los cargos, a los puestos públicos, quedas tan abrumado de tantas cosas, tanta llamadera, tanto protocolo, tanto regalito, tanta gente que está buscando tantos intereses, que al final los 4 años que quedas en una silla se te van tan rápido entre reuniones y firmadera que realmente no tomas el control para saber a dónde tienes que llevar una política de Estado clara, ¿no? Y esa es mi opinión y mi percepción de todos los funcionarios que yo he visto a lo largo de los años en ministerios como el MIDE, como el municipio, como PANDEPORTE. Me ha tocado ver cómo llegan a los puestos, tratan de hacer las cosas y a la final le pasó el tiempo y nunca pudieron hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad civil no está ahí. La sociedad civil no está acompañando a los gobernantes a gobernar. Y yo creo que ahí tenemos una falla social colectiva muy grande. Entonces, esto que se pudo crear en su momento con la finalidad de que los representantes de corregimiento tuvieran que, cada vez que van a hacer un proyecto, llamar a consulta ciudadana y escuchar al ciudadano si realmente para ti la zanja, la acera, la callecita, el gimnasio, el coliseo, el hospital, la clínica, el bus, el policía, la cámara, el parquecito, qué es realmente lo que la comunidad considera importante. Entonces, mientras que los políticos no entiendan de que la ciudadanía tiene que jugar ese rol y es la ciudadanía la que te tiene que decir para dónde tú tienes que ir, y obviamente con la ayuda y el conocimiento de los que están en de gobierno de turno, vamos a seguir teniendo un Estado fallido porque se toman decisiones refrigeradas. No se toman decisiones realmente ni sistematizadas, ni de una manera cronológica clara, porque tú tienes un tiempo en el gobierno y tienes que ver el tiempo que tienes para ejecutarla, ni tampoco si realmente son viables o no a la realidad de un país. Porque a veces nos quedamos comparando mucho Europa, Estados Unidos, pero es que ellos tienen otras sociedades y otras comunidades que son muy diferentes a las nuestras. Correcto. Entonces, queremos un país de primer mundo en una ciudadanía que no está preparada para eso. Entonces, sería mi aporte y que los invito, los exhorto, como tú bien lo dices, a que sigamos y ojalá pues que esta iniciativa que nosotros hemos impulsado del 2018, muchos se puedan sumar y podamos dejar un legado. ¿Por qué? Porque en el tiempo uno se va retirando y a veces uno ya cuando llega a cierta edad madura entiende de que hay generaciones que tienen que seguir. Y yo creo que ese es otro problema que tenemos en nuestra sociedad panameña, que no estamos entendiendo que lo que estamos ahorita, tenemos que preparar a la juventud actual para que ellos puedan tener las capacidades futuras de seguir gobernando el país. Relevo generacional. Gracias. Un gran abrazo a todos y una bendición de mi parte. Sí, sí. Gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Yo también hago colaborar ahí, muy contento también con los conocimientos de lo que tenía. Hay cosas que desconocía también del deporte y es muy triste todo esto porque siempre mi queja ha sido que los deportes empiezan en la comunidad no entra un gobierno ya sus últimos 2 años en donde comienzan a hacer deporte, porque ya sabe que viene la campaña política y todo eso, y por qué no lo hacen desde el inicio que ya tomaron el control. Y eso siempre ha sido mi queja, donde hay mucho talento en los barrios. O sea, se pierden todos esos niños que están ahí en la sociedad, que en los barrios están en el vicio, en el ocio, que no tienen ni una pelota, no tienen unos zapatos, una zapatilla para poder practicar un deporte que ellos aman. Yo me he encontrado con niños que yo les he dicho, hey, vamos a tener una capacitación en la cancha a tal fecha. ¿Y por qué no viniste? Que lo que pasa es que yo además solamente tengo un par de zapatillas y
hice la zapatilla, es la única que tengo para hacer mi mandado, cuando me voy a vestir, que voy con mi mamá, no tengo más zapatilla. O sea, cosas como esa. Hay que como apoyar a la juventud, a los niños, sobre eso. Aquí hay un político que lo está haciendo del día uno con ellos, teniendo su escuelita, y también vamos trabajando el baloncesto sobre eso, porque lo está haciendo en el fútbol. Y es aplaudible lo que él está haciendo, porque al final le da comida. Cuando entrenan, al final le da su comida a los niños. Y yo tengo un reto que, como estoy encargado en la niña de baloncesto juveniles, que nadie apostaba nada hacia ella cuando empezó la liga, porque no sabía nada la niña. Y hoy en día están en una semifinal que hoy van a jugar. Increíble eso, porque yo me puse con ella todos los días a practicar. Lo único que le di a ella: ustedes no ganan el juego, es jugando. ¿Dónde se ganan los partidos? Los partidos se ganan es practicando. Como ustedes practican, juegan. Si ustedes me practican fuerte, cuando ya vayan a la cancha, ya la cosa se la hace más fácil. Y iba todos los días con una tarea con ella, metiéndole eso y orientándola, como un atleta que fui. Y aquí estamos. Hoy vamos a semifinales. Le van a dar en YouTube, FEPAVA, a las 1:45 de la tarde. Ey, ya con ella está en la semifinal. Ya para mí ellas son campeonas. Para mí ella se me hace campeona. Pero hoy ellas van a hacer un trabajo que yo le he implantado, pero hay dos equipos que pasaron el primero y el segundo, son los favoritos, pero es como le diga a ella, ella sangra igual que ustedes. Ya son seres humanos. Así que nada imposible. Usted saque esto de su mente y cuando entren a la cancha, vayan y diviértanse. No se presionen. Y ustedes se van a dar cuenta que la cosa le va a salir bien. Y ahí estamos, Rey. Yo en realidad, ¿qué es lo que necesitaban con esa niña? Hacerle más liga. Más liga. Y eso es lo que vamos a hacer con ella. Más liga femenina. Y entre una de esas niñas que tengo yo ahí está Mía. Así que imagínate tú el resto que tengas. Mía nunca me dijo a mí, yo quiero jugar baque. Ella me iba a la cancha a ver jugar baque. Llegó un día que ella me dijo, yo quiero jugar, practicar el baque, y ya. Así grande, solamente tiene 14 años. Y esa niña ha sido una atracción cada vez que tiene la pelota. Y me dicen esa hija tuya cómo juega, pero piensan que yo la entrenaba a ella chiquita. No. Yo nunca la he entrenado a ella, más simplemente me iba viéndome y ya ella hace como que un don que ya ella adquirió, pues, Dios le ha dado. Así que ahí vamos, Rey. Yo estoy agradecido con esta mesa de sesión que tuvimos ahí con ustedes y conociéndolo más gente. Y también sería bueno que la otra mesa también está pendiente a todo lo que se discute, pero ahí estamos teniendo. Tengo fe que este país va a mejorar en el deporte, porque hay recursos para poder que el deporte siga adelante, porque no podemos dejar ganar de otros países que es Centroamérica, que no tienen tanto recurso económico como nosotros. Por eso tenemos aquí el canal La Zona Libre, y sin embargo, sin fin de cosas, y que otros países no lo tienen. Y yo no puedo creer que ellos pagan mejor que nosotros en el deporte. No, eso es imposible. Ahora mismo Nicaragua está pagando mejor aquí en lo que él trata en baloncesto. Y ahora, y se nos paran a nosotros, ellos en baloncesto, donde antes nosotros éramos, era un equipo que ellos no, éramos, el nivel de nosotros estaba más arriba que de ellos. Pero es que ellos se han mantenido en su liga, en su liga, en su liga, en su liga. Y aquí en Panamá no se hace tanta liga. Pero ahí vamos. Así que todo es posible, pero con fe, confiando en Dios. Muchísimas gracias, Eduardo, también por tus palabras. José, creo que activó el micrófono. ¿Querías comentar algo, José, también? Sí, correcto. Bueno, estaba escuchando atentamente las palabras de cada uno. Me parecen muy, muy, muy atinadas, y la verdad que honestamente desde niño me ha gustado mucho el deporte.
pero no lo había visto desde la otra cara de la moneda, por decirlo así. Y uno se da cuenta de las necesidades, todos los temas que pasa un deportista y lo que le cuesta llegar a la cima, ¿no? Y como bien acaba de decir Eduardo, con o sin apoyo, en comparación con otros países que no tienen la capacidad económica que tenemos nosotros, deberíamos estar mucho mejor. Pero bueno, se inicia con algo. Para mi concepto, este es una bonita oportunidad que tenemos, y la verdad es que para mí ha sido muy placentero. Entré, como quien dice, ya con el último pasaje del vuelo, pero el apoyo de todos ustedes y el compañerismo que hubo aquí me pareció que fue lo mejor para poder sacar la tarea que al principio se veía un poco difícil, se sacó. Y nada, darle las gracias a todos, igual a los que no están, que estuvieron también en su momento, a la profesora que bien decía que no conocía mucho de deporte, pero que tenía toda la intención de aportar, al señor Eduardo, al señor Edgardo. La verdad es que muy, muy complacido. Como dice Eduardo también, una vez yo tuve la oportunidad de bailar en un conjunto típico, y algo que nos recalcaba el profesor, el instructor, era: en las prácticas baila como si fuera la presentación, porque lo que haces en la práctica lo haces en la presentación. Y es tal cual en el deporte. Así como practicas, así vas a jugar. Y el resultado está en la práctica, no en el mismo juego como tal. Así que, y gracias a ti, Rey, también. De verdad que creo que sí queda pendiente un café por ahí más adelante cuando se pueda. Ojalá las cosas mejoren. Y darle seguimiento a esto. Esperemos. Yo tengo la fe y tengo la confianza de que el deporte nos va a dar muchos frutos. Quizás lo vivamos juntos, cada uno desde donde. Se te cortó, José, creo. Hola, hola. ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Edgardo, Eduardo? Sí, yo le escuchamos. No, yo tengo audio, creo que se cayó un poquito el compañero. Sí. José, le escribo por acá. Bueno, a ver si no termina, pueda terminar lo que quería expresar. Pareciera que no. Bueno, la verdad, no los voy a extender más. Sé que Eduardo tiene ese compromiso, que ahora entiendo por qué, con estas chicas. La verdad que no me quedan más palabras que decirle que no desmayen. En este esfuerzo que se están haciendo, no desmayen. En el ámbito que quede. Ya volví. Regresaste. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, al final, como le digo, bueno, cuando vengan esos triunfos, vamos a celebrar nosotros acordándonos del día de hoy. Y nada, gracias a todos, la verdad, y seguimos hacia adelante día por día, y la verdad es que ha sido una tremenda experiencia, y ojalá nos encontremos en el camino celebrando los triunfos que vengan de ahora en adelante. Gracias. Edgardo, Eduardo, también, si tienen los links de referencia donde usted postean información en sus redes sociales, en el caso de Prodeporte o en el caso particular tú y Edgardo por el tema del BMX, y Eduardo en el caso de las niñas, o igual forma los trabajos que están haciendo, que de una u otra manera les podamos dar seguimiento, ver cómo van avanzando, pues les agradecería mucho si nos los pueden compartir por aquí o por celular, ya ambos tienen mi contacto. Okay, yo te lo paso de contacto. Les agradecería, sería valioso para mí. Ok, sí, correcto. Por lo demás, bueno, llegamos hasta acá, muy agradecido, muy satisfecho por el trabajo, así que toca seguir, no decir hasta aquí, toca seguir, eso es. Así mismo es. Bueno, llegamos a lo triste cuando uno llega a este ciclo de la escuela y que bueno, se acabó, terminamos esta etapa, y cuando uno mira para atrás todo lo que se hizo, y como bien lo decía el compañero José, porque se veía como imposible, bueno, logramos hacer eso y yo creo que la región transísmica, creo que me da la impresión que fue a la final una de las más
fortalecida y la que logró ese objetivo final. Así que bueno, nos toca seguir cada uno de nuestra trinchera y bueno, unificarnos en un momento dado. Yo ahí te estaré llamando, Rey, para ver cómo y consolidar alguna reunión y poder de alguna otra manera ver cómo podemos fortalecer algunas cosas, ¿no? Cuenta conmigo. Igual, Eduardo, en algún momento, de repente uno tiene conexiones, eso es importante. Al final uno tiene que ver también cómo se apoya para poder seguir adelante. Uno tiene conexiones y contactos, si dentro de lo que sea posible hay posibilidad de ayudarle, pues con mucho gusto. Claro que sí. Entonces, ¿nos concluimos entonces ya en esta fase, Rey? Así es. Concluimos por hoy la última sesión de la Comisión Temática de Deporte para el proyecto del Pacto Bicentenario. Confiados y seguros de que se hizo el trabajo exitosamente y que los insumos que nos solicitaron están pasando a la siguiente Comisión Nacional y que serán de mucho provecho allá. Por todo lo demás, a nombre también de la doctora Paulina Franceschi, pues agradecido por todo el esfuerzo, por todo el tiempo y por todo lo que han dedicado durante esta etapa del proyecto y pues que bien, cierto, sigue en la siguiente etapa comisiones nacionales. Gracias a todos. Saludos. Gracias a ustedes, gracias a todos, Rey. Bendiciones. Saludos. Bueno, bien.